tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de HispanaRealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la inspiración, la motivación y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. En el episodio de hoy tengo como invitada especial a Valeria Pacheco. Valeria es nicaragüense y siente correr por sus venas un firme sentido de servicio a la comunidad. Trabaja para el programa de oncología del Northside Hospital aquí en Atlanta, gracias a su experiencia académica en la UAB School of Public Health. Y hoy nos va a compartir una importante área de su vida y cómo ha logrado superar obstáculos en los Estados Unidos. Valeria, bienvenida. Cuéntanos cómo llegaste a este país. La verdad que sí, me han dicho que mi historia es bastante interesante, ¿no? Pero igual pienso que todas las latinos y latinas que hemos llegado a este país tienen unas historias increíbles. Pues todo comienza en realidad con una beca universitaria. Yo estaba muy feliz en mi tierra natal, Nicaragua, pues estaba haciendo mis estudios universitarios ya en una universidad, ¿no? De mi país. Pero en el verano del 2003, pues todo cambió. Conocí a un profesor que se llama Rich McWilliams, de una universidad de aquí de Estados Unidos, que queda justo en Georgia. Se llama Thomas University, ¿no? Así es que parece que el estado de Georgia siempre me ha llamado, ¿no? Pues nada, lo conocí porque él solía llevar a grupos de estudiantes de su universidad a mi país. Él es un profesor geólogo, entonces pues mi país daba ese beneficio, ¿no? De llevar ese tipo de estudiantes de biología y de geología. Pues entonces lo conocí y me uní al grupo que le estaba ayudando, ¿no? Por medio de mi universidad a esa excursión. Y simplemente recuerdo que al final de la excursión él me dijo, me has encantado. Y creo que mi universidad necesita robarte. Y no sé, de repente me dio risa porque pensé que estaba haciéndome una broma. Y me dice, no, me dice, en realidad estoy hablando en serio. Mi universidad ofrece becas para estudiantes internacionales. Y si es algo que te gustaría hacer con tu vida, pues me encantaría que te unieras a la familia de Thomas University. Así es que lo que empezó como una oportunidad se convirtió, la verdad, que en la bendición más grande de mi vida porque me cambió completamente el destino y apliqué a la beca y en el verano del 2004 me moví a Estados Unidos, ¿no? Para finalizar mis estudios en la Universidad Thomas. Los McWilliams, pues esa familia se convirtió en mi familia adoptiva americana aquí y luego de terminar mis estudios universitarios, el hermano de Rich, pues vive en Birmingham, Alabama. Entonces, ese fue el siguiente paso para mí. La verdad que fueron súper increíbles conmigo. Como te digo, son ahora mi familia americana. Y me ayudaron a conseguir un trabajo en la Universidad de Alabama de Birmingham, que en sus siglas en inglés es llamada UAB. Entonces, ahí empezó mi carrera profesional y terminé teniendo una oportunidad de trabajarle al Departamento de Oncología de Radiación, algo muy peculiar, ¿no? Porque mi carrera es en administración de empresas y mercadeo, ¿no? Pero así es como comienza y así fue el inicio, ¿no? De mi carrera en el sistema de salud. Y algo muy importante que siempre le voy a agradecer a UAB es que como empleada uno de sus beneficios era pagar la educación de todos sus empleados. Y fue por medio de ellos que conseguí mi maestría completamente gratis. Entonces pude terminar mi MBA con UAB y poco tiempo después fue que me vino la oportunidad de empleo con Northside Hospital y consecuentemente fue la razón por la que me moví a Atlanta. Cuéntanos de tu trabajo en Northside. ¿En qué consiste? Como la coordinadora de programas de oncología, estoy encargada pues de diseñar, de desarrollar y de implementar estrategias que promuevan el acceso a los programas de prevención y de tratamiento de cáncer que ofrecemos en el Instituto, ¿no? De Cáncer de Northside Hospital. Y con eso quiero decir, y ya sabes, el sistema de salud, desgraciadamente, aquí en Estados Unidos es bastante complejo y es muy desintegrado, ¿no? Entonces es bastante difícil promover la salud en este país porque lo primero que el paciente potencial piensa es especialmente los que no tienen seguro de salud, es no voy a poder pagar, ¿no? Esto. Lo que sí te voy a decir es que tengo un equipo increíble con el que yo trabajo, ¿no?
y todos le pertenecemos al Departamento de Oncología de Calidad. Lo que hacemos en ese departamento es asegurarnos que todos los servicios ofrecidos, ya sea de educación, de prevención, de pronóstico, tratamiento y hasta los programas de apoyo de supervivencia, sean brindados a toda la comunidad por igual. Para darte un ejemplo concreto, te voy a explicar en qué me enfoqué este año, especialmente en el programa de cáncer de próstata. Me enfoqué en trabajar con mi equipo, el equipo específico de enlace comunitario que tengo, para mejorar las estrategias de hacer que los programas preventivos gratis de chequeo de cáncer de próstata a la comunidad, especialmente a los sectores con más necesidad. ¿Y cómo hicimos esto? Pues bueno, hice un análisis de todos los colaboradores que tenemos, y cuando digo colaboradores en la comunidad, pues organizaciones, muchas de las que tú conoces, como The Latin American Association, ¿no? La Asociación Latinoamericana, te doy un ejemplo específico con ellos, ya habían trabajado, incluso antes de que yo llegara al Instituto de Cáncer de North Side Hospital, ya habíamos trabajado con ellos. Y el año pasado, desgraciadamente, pues la participación de hombres que estaban queriendo asistir, ¿no?, al chequeo gratis de cáncer de próstata fue muy poca. Y cuando digo muy poca, para darte una idea, el mínimo que nosotros requerimos para dar este tipo de chequeo gratis es de 100. Solamente se presentaron 34 personas. Entonces, este año yo me enfoqué mucho en trabajar en estrategias para mejorar ese acceso, pero también para educar a las personas. Entonces, lo que hice fue, me reuní con The Latin American Association, con la coordinadora que hemos trabajado, y le dije, mira, pues he hecho un análisis geográfico y me he dado cuenta justo que hay una iglesia específicamente para latinos, una iglesia de latinos, que queda 7 minutos de sus oficinas. Entonces, los uní. Y la buena noticia es que este año le pude, obviamente, comprobar a mi jefa para que siga apoyando este tipo de programas. De 34 que hicimos el año pasado, lo ofrecimos a 145 hombres este año. Entonces, es un impacto mucho más grande, es un impacto que beneficia a la comunidad, porque especialmente a las personas que salieron de este grupo diagnosticadas, sé que le podemos dar por medio de los programas también que tenemos de apoyo, por ejemplo, para las personas que no tienen seguro de salud, les conseguimos ayuda financiera, y que han sido diagnosticadas, ellos tienen esa opción de recibir su tratamiento y literalmente no morir, ¿no? Entonces, pues, para darte una idea, ese es el tipo de trabajo que hago. En resumen, pues, trato de mejorar no solo el acceso, pero la calidad con la que ofrecemos nuestros servicios de cáncer, de tratamiento en los diferentes puntos regionales, ¿no?, que tiene en el estado North Side Hospital. ¿Cada cuánto hacen esas campañas? ¿Una vez al año o la hacen para un tipo de cáncer específico? ¿Cómo funciona el programa? Cuando me contrataron hace un año y medio, pues específicamente me contratan para llevar el programa de cáncer de próstata. Pero la meta, a tu respuesta primero, es que así como lo tenemos en el cáncer de próstata, lo podamos desarrollar en los otros tipos de cáncer. Entonces, el ejemplo específico de cáncer de próstata, tenemos dos formas de ofrecerlo. North Side Hospital tiene 4 campuses: el central aquí de Atlanta, luego tenemos uno en Alpharetta, uno en Cumming y otro en Canton. Entonces, los chequeos gratis se ofrecen a lo largo del año por medio de nuestros 4 campuses. Entonces, esa es la estructura que tenemos en los 4 campuses. Se ofrecen de 5:30 a 8 de la noche, específicamente porque queremos darle la oportunidad a los hombres, obviamente, que trabajan, a tener acceso, ¿no?, después de su trabajo, y no cortar entre medio las horas de trabajo que tienen. Y así nos aseguramos también a que la participación crezca. El otro formato que tenemos se llama Community Setting en inglés, y prácticamente es con una organización en la comunidad. Nos asociamos, por ejemplo, como te acabo de decir, la Asociación Latinoamericana, que se unió con la Misión Cristo Rey. Ellos son uno de nuestros participantes, y si todo continúa bien, cada año se los vamos a ofrecer específicamente a ellos. El Community Setting pues pasa o toma lugar los fines de semana. Y la razón por la que hacemos eso es porque estas organizaciones, digamos las iglesias, por ejemplo, tienen la participación de sus feligreses esos días, ¿no? Entonces les conviene a ellos
venir a su evento de la iglesia con las personas que ellos tienen confianza, y es muy fácil para nosotros simplemente ser la institución médica, ¿no?, que ofrece, ¿no?, y viene a fortalecer la prevención, en este caso específico, de cáncer de próstata a esta comunidad. Entonces, de esas dos formas son los chequeos gratis que ofrecen de prevención, y también obviamente contamos con un equipo muy dedicado a la educación. Entonces, muchas veces, ya sea por medio de nuestros navegadores de paciente, ellos van a dar charlas preventivas, incluso en las iglesias, o incluso yo, sé que no soy una persona clínica, ya, pues ya te he contado que estoy en la parte más de administración, pero sí tengo paso a hablar de prevención. ¿De qué manera le cambia a uno la vida cuando te dedicas a servir a los necesitados? Para responder esta pregunta, te voy a compartir dos frases que para mí han sido bien fundamentales en mi vida. La primera es de Gandhi, que dice: sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y la segunda es del Evangelio de Mateo, que dice: ustedes son la sal y la luz del mundo. Esas dos frases, te digo con sinceridad, me han dado un cambio de vida literalmente de 360 grados. Y desde el momento que las escuché, en diferentes partes de mi vida, fue lo que me impulsó a entender que todo lo que haga en este mundo, yo como Valeria Pacheco, va a tener un impacto en la vida de las personas. Y al dedicar mi tiempo a servir a los demás, ya sea por mi trabajo o por los diferentes apoyo que yo doy por las otras organizaciones que he decidido apoyar en mi tiempo personal, especialmente siendo los más necesitados a los que les doy este apoyo, sé que ese impacto simplemente va a ser trascendental, porque no solo le estoy ayudando a estas personas, pero sé que soy un instrumento para convertirles la vida, así como alguien lo hizo por mí. ¿Por qué es importante educarse sobre temas de salud como el cáncer? Para mí, en general, educarse sobre cualquier tema de salud es extremadamente importante. Pues ayuda a las personas a mantenerse saludables, pero también a prevenir. Pero específicamente con el tema de cáncer, la educación puede ser el factor principal entre la vida y la muerte, porque no es una gripe, no es una calentura, es algo que de verdad va a llegar a la muerte, y en muchos casos una muerte rápida y muy difícil, ¿no? Con mucho dolor. Te doy un ejemplo de nuevo, específicamente en mi área de cáncer de próstata. Desgraciadamente, la causa principal por la cual la gran mayoría de hombres muere por medio de esta enfermedad es porque el diagnóstico se detectó muy tarde. Si los hombres, que es mi meta, obviamente por medio del trabajo que hago, se educaran más, pero no solo en educación de prevención, sino también de los riesgos que ellos tienen, la verdad que la tasa de sobrevivencia sería mucho más alta. Porque el cáncer de próstata específicamente es uno de los pocos que si se encuentra temprano, que si se logra encontrar en las primeras etapas, tiene una de las tasas de supervivencia mucho más altas comparado con los otros cánceres. Y te estoy hablando de más de un 90% de salvación. Entonces, para mí, educarse o educar a la comunidad es extremadamente importante cuando se trata del tema de cáncer, porque no solo próstata, pero muchos de ellos, no solo podemos alargarle la vida a las personas, pero salvarle la vida a las personas. ¿Cómo invitas, cómo promueves que el hombre hispano vaya y se haga unos exámenes diagnósticos cuando hay temor, ya sea por problemas migratorios o porque es hombre? Tú sabes que el hombre casi no le gusta ir al médico. ¿Cómo puedes motivarlos a que vayan y se hagan esos exámenes sin ningún temor? Es una pregunta excelente. ¿Y sabes por qué es excelente? Porque esto toca el tema de la cultura, ¿no? Doy gracias a Dios que soy latina y puedo entender la cultura que está detrás de eso, ¿no? Primero, de la falta de querer ir a chequearse, y mucho menos, por ejemplo, en esto que es de cáncer de próstata, ¿no? Está este temor, ¿no? Porque usualmente en el pasado la gran mayoría de exámenes pues eran los exámenes rectales. Entonces hay dos barreras. La barrera de cultura machista,
y la barrera también de que no hay ese hábito de las personas de ir a los programas preventivos o incluso chequearse la salud en general. Pero por encima de eso, y lo peor, ¿no? A lo que te refieres del estatus migratorio, el miedo que hay en nuestra comunidad latina de siquiera ahora salir de sus casas, la gente, digamos las mujeres que no trabajan o incluso los hombres que son el pilar de su casa y que tienen que salir a trabajar, el miedo con que simplemente andan en las calles es la verdad alarmante. Ahora mucho menos que vayan a participar, ¿no? Pues hay dos formas que lo he hecho. Yo creo muchísimo en el trabajo de equipo, ¿no? Y el trabajo de equipo incluye yo, como latina, encontrar a personas y a organizaciones también que estén más ligadas a la comunidad latina. Incluso yo, porque ya te he dicho, apenas voy a cumplir 2 años en la comunidad de Atlanta. Simplemente es hacer esa conexión con personas como tú, con organizaciones como la Asociación Latinoamericana, para ganar no solo la confianza de ellos, pero también para entender qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Después de 1 año que pasé evaluando y analizando cómo mejorar el acceso y cómo mejorar la participación, me di cuenta específicamente con los hombres que las mujeres son mis campeonas. Entonces, prácticamente cuando, digamos, vamos a dar programas de educación, invito también a sus parejas o incluso a sus madres o a sus hermanas, porque son las que van a levantar el teléfono y hacer la cita o inscribirlos, ¿no? Entonces, esa ha sido una de mis estrategias. Pero la otra estrategia es, a mí la verdad que no me da vergüenza hablarle fuerte a los hombres, ¿no? Vengo de una familia de mujeres muy fuertes y la otra estrategia que he encontrado es meterlos en miedo. Y prácticamente les digo, tienen 2 opciones. En primer lugar, no hay nada que temer porque los chequeos preventivos que doy por medio del Instituto de Cáncer de Northside son por medio de un examen de sangre. Entonces ya con eso se relajan. Pero digamos que sale el resultado anormal, el próximo paso obviamente es ir donde un urólogo. Entonces, donde les meto el miedo es, tienen 2 opciones. O pasar un par de minutos, de verdad que no son tan comfort, ¿no? O morirse. Porque si no se hacen los chequeos y no se previene esto y no se encuentra tiempo, no hay otra opción más que llegar a una tumba. Entonces lo haces entender que si a pesar de que sea incómodo el proceso, pues especialmente aquellos que tienen un diagnóstico, pues simplemente va a ser peor dejar a su familia sola. Y nosotros entendemos, especialmente en nuestra cultura latina, que los hombres son el proveedor principal de esos hogares. Entonces, pues les ayudas con mucho amor, con mucha comprensión, ¿no? Y hablando en sus términos, entendiendo que ellos tienen un medio válido, un miedo válido, ¿no? Ha de ser muy incómodo ese tipo de, ¿no? de chequeos, pero al final del día les haces entender, ¿no? Que es muy importante que tengan que pasar por 5 minutos de incomodidad para poder salvar sus vidas o prevenir que esa vida se la tome esta enfermedad que puede ser letal. ¿Qué sientes cuando culminas una jornada de atención gratuita y recibes el agradecimiento de la gente? La verdad que no tengo palabras de expresar lo que yo siento por dentro. Y lo siento si me llegaste un poco, pero recibir las palabras y los gestos de cariño de estas personas, los abrazos, solo te lo puedo describir como lo más increíble que puedo sentir en mi corazón, ¿no? Comparado con cualquier cosa material que tengo en mi vida o con cualquier viaje increíble que he hecho o simplemente con cualquier momento que puedo ponerme a pensar, ¿no? Ese momento justo cuando le dices a las personas y le das el servicio de que puedes evitar su muerte o simplemente el hecho de que le estás diciendo ese día, a mí me importas, me importa tu vida. Y no hay nada en este mundo, ni problemas migratorios que nos puedan separar de darte este servicio a ti, vale la pena, ¿no? Entonces, sí, la verdad que al final de la jornada son días largos, a veces trabajo 7 días a la semana y el lunes tengo que regresar a la oficina normalmente, pero no importa porque no solo yo, pero todo el equipo que tengo en mi departamento y en mi hospital tiene la misma pasión
y el amor para dar estos servicios. Entonces, al final del día, muchas veces ellos piensan que son ellos los que están siendo servidos, cuando soy yo literalmente que me voy y me despierto todos los días pensando que mi trabajo no es cualquier otro trabajo, ¿no? Que al final del día sí estamos creando no solo un impacto en la vida de las personas, pero también previniendo que esas personas se vayan de este mundo. Bueno, hablemos ahora de las mujeres. Sí. ¿Qué valores caracterizan tu vida para inspirar a otras hispanas que buscan realizarse aquí en los Estados Unidos? El honor se lo tengo que dar a mi madre. Obviamente, ella es el pilar más grande de mi vida, después de Dios. Y son tres cosas que aprendí de ella. El amor, la pasión y la integridad con que hacemos todo en la vida es lo primordial, ¿no? Y cuando te digo que le tengo que dar el honor a ella es porque vengo de una madre soltera, o sea, me crié en un hogar proveniente de madre soltera, y eso fue lo que vi. Todas las cosas que hacían, por muy pequeñas, lo primero lo hacía con amor. La pasión con la que llevó su vida, su trabajo, la forma en que nos crió, es inigualable a lo que yo he visto en este mundo en otras personas. Y al final, más que todo, la integridad, o sea, siempre nos enseñó que no importa qué tan largo sea el camino, lo debemos de hacer con trabajo y con mucho esfuerzo. Y no vamos a lograr eso sin que no tengamos esa integridad dentro de nosotros. Entonces yo invito a todas las mujeres, especialmente las mujeres latinas que han crecido en nuestros países y donde hemos observado que el machismo y la inigualdad de género es muy fuerte. Yo las invito a pensar en esos tres valores. Pero aparte de eso, les quiero añadir algo más. No se den por vencidas. A mí me dijeron muchas veces que no lo iba a lograr. Y aquí estoy. Y miré a mi madre pensando muchos años que no lo iba a lograr. Y ahora aquí estoy por ella. Entonces, eso le digo a las mujeres, que por muy difícil que sea el camino, no nos podemos dar por vencidas. Y espero que esos valores les ayuden a ella, a quien sea que escuche humildemente venir de mí, ¿no? Esas palabras es lo que me ha impulsado a mí. ¿Qué es lo más duro de trabajar con el sector de la salud cuando hay tanta gente sin acceso a un seguro? Ah, pues mira, lo más difícil es saber que a pesar de todos los esfuerzos que hacen organizaciones como Northside Hospital, de tratar de traer, ¿no? No solo el acceso, pero los programas de prevención, incluso gratis a las comunidades, hay todavía miles de personas a las que no podemos acceder. Y con eso te digo, solo pensando, enfocándonos, ¿no?, en el estado de Georgia, hay tantas personas en las partes rurales, incluso las personas que están en los cultivos, las personas que literalmente hacen llegar la comida a nuestros hogares. Miles de personas que ni siquiera tienen un pequeño centro de salud en su comunidad. Y para hacer la cosa más difícil, la falta no solo del acceso, pero también de seguros médicos, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas personas que prefieren literalmente no atender a su salud e incluso morir, aceptar que van a morir de cáncer porque no tienen los medios o no saben siquiera que hay programas que los pueden ayudar, ¿no? Entonces eso es lo más difícil, ¿no? Personalmente, obviamente, estoy trabajando para cerrar o unir esos puentes, ¿no? Pero sí, lo más triste y lo más difícil es saber que no lo puedo hacer tan rápido como quiero, o incluso por medio de mi organización, de mi hospital, no podemos cubrir a tantas personas a como queremos. Valeria, en 5 años, ¿cómo te ves? Desde que vine a este país, y obviamente basado en mi historia personal, siempre le he dado valor a dos cosas, la educación y la salud. Entonces, en 5 años, yo quiero verme o quiero cumplir esta meta, ¿no? Todo lo que he aprendido en este país, que me ha dado tanto, es un país maravilloso, obviamente lo considero mi segundo hogar. Todas las estrategias, los conocimientos, a las organizaciones a las que he tenido acceso, quiero llevar todo lo que he aprendido y transferirlo a lugares con más necesidad, a países con más necesidad, especialmente a países, obviamente, en Latinoamérica, ¿no?
Me encantaría entonces de esa forma poder asociarme con organizaciones en esos países para poder traer los programas y las plataformas tanto en educación como, digamos, programas de educación y programas de salud que he logrado establecer en este país. Enseñarles cuáles son los mejores métodos de acceder a las diferentes comunidades y simplemente colaborar con ellos. Entonces, pues esa es mi meta. Ojalá que en los próximos 5 años pueda hacer las conexiones adecuadas en esos países, especialmente los más necesitados, y ya, como te digo, llevar esos programas, ¿no?, y las plataformas que he aprendido a desarrollar aquí con mucho éxito, poderlas llevar a esas comunidades. Obstáculos. Yo sé que tuviste que afrontar y vencer muchos de ellos. ¿Para qué le sirven los obstáculos a una mujer inmigrante en los Estados Unidos? Tenemos dos opciones como mujeres. Como te dije antes, mi primer consejo para ella es no darnos por vencidas. Y esto es lo que yo personalmente he aprendido de los obstáculos. Los obstáculos aquí, como inmigrante, como una persona internacional, como incluso 14 años atrás que vine, alguien que no entendía la cultura de Estados Unidos en general, para mí los obstáculos me sirvieron para crecer, a crecer como persona y a expandir mis horizontes en una cultura diferente a la mía, en una cultura que obviamente, especialmente 14 años atrás, no la sentía la nuestra, que es nuestra, ¿no?, o que es mía. Pero no miré los obstáculos como algo que me iba a prevenir. Lo abracé y decidí entenderlos, decidí aprender de mis errores y decidí a decirles a esos obstáculos: hoy no me vas a vencer. Más bien voy a tomar esto y lo voy a aplicar de una forma positiva en mi vida. Sé que obviamente la falta de educación, especialmente en nuestras inmigrantes latinas que no tienen un estatus legal aquí, pone una barrera mucho más grande para ellas. Pero para eso sirve el trabajo en comunidad. Con muchas de las personas que tengo conexiones son gente de muy bajos recursos. Gente que han venido aquí solo con una ilusión de poder garantizarle a sus hijos o darles una garantía de una mejor vida. Y es de las personas que yo he aprendido más, porque a veces mis obstáculos se ponían tan pequeños comparados a los que ellas han ido, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que le doy a ella, que los obstáculos nos sirvan para crecer, que nos sirvan para unirnos. Siempre que tengo la oportunidad de hablar en organizaciones o hablarle incluso a las mujeres de Latinoamérica que están viviendo acá, no importa el estatus inmigratorio, legal o ilegal, yo pienso que todas unidas podemos hacerlo, podemos lograr, ¿no?, y podemos ayudarnos entre nosotras. Entonces, creo que unidas los obstáculos van a ser mucho más pequeños de lo que imaginamos. ¿Crees que la salud es prioridad en la población hispana o no? La respuesta definitivamente es no. No está en la prioridad o en la lista de prioridad de ellos. Y te digo por qué. No porque ellos no quieran. Obviamente todo el mundo quisiera tener buena salud para siempre tener una vida larga, ¿no?, y también disfrutar de la vida o ver crecer a sus hijos. Pero la razón por la que no es prioridad, especialmente y regresando a ese problema migratorio que hay en este país, la razón es porque en su mente la prioridad es sobrevivir. Muchas de las conversaciones que yo he tenido con las personas que asisten a los chequeos gratis de prevención que nosotros ofrecemos me han enseñado a que viven el día a día, pero de sobrevivencia. Tienen miedo muchas veces de salir incluso de sus casas porque tal vez escucharon que ese día iban a haber redadas. Entonces, la prioridad de ellos es cómo voy a conseguir trabajo, digamos hoy, para la gente que verdaderamente está con un estatus completamente ilegal aquí. Digamos, los otros que tal vez están en proceso, ¿no?, de convertirse, pues simplemente sus metas es: tengo que trabajar todos los días para poder alimentar a mis hijos, ¿no? Y tal vez los otros, como yo, que hemos tenido la oportunidad de salir adelante, si entendemos un poco más de la salud, yo me tengo que salir un poco de esa lista porque yo trabajo en el sistema de salud y sí le doy una prioridad muy grande. Pero incluso muchos de mis amigos profesionales, lo que he notado es que es cultura, es simplemente un hábito que se da en Latinoamérica de falta de prevención.
la medicina en nuestros países es más curativa, hasta que no te dan los síntomas o no te miran casi al borde de la muerte, no vas a tratarlo, ¿no? Esta prevención, pues lo puedo decir que los últimos 10 años que yo sigo regresando a mi país, como te digo, ya he empezado a trabajar con organizaciones allá, sí he notado que la prevención se está dando un poco más, pero no es tan grande como en países con más desarrollo, ¿no? En ese sector. Y simplemente, pues eso, pues la respuesta es no, no es prioridad, y la baso en esas dos, en la falta de acceso que tienen y también el temor, específicamente la gente que está con problemas de inmigración, y si no, culturalmente, pues que no tenemos una mentalidad de medicina preventiva. ¿Qué es lo que no debe faltar en tu vida para alcanzar el éxito? Te lo puedo decir por experiencias que he tenido en mis últimos 2 años, he crecido muchísimo. Lo único que sé que no le puede faltar a mi vida es mi fe en Dios. El resto va a venir por añadidura y lo sé. Los valores que tengo, todo lo que me forma ha sido por Él, por la guía que mi fe le ha dado a mi vida. Y siempre creo que todas las personas en algún momento nos desviamos, ¿no? De ese horizonte, de esa estrella, ¿no? Que te lleva al final. Y para mí, personalmente, siempre ha sido mi fe. Y he notado el cambio, obviamente, que ha dado mi vida en los últimos 2 años de crecimiento que he tenido. Tuve un despertar y siempre podemos aprender de nuestros errores, pero no podemos olvidar cuál es la fuente que nos impulsa a hacer lo que hacemos, pero también a ser quienes somos. Y para mí eso es vital. Nunca más me puede hacer falta la presencia de Dios en mi vida. Bueno, respóndenos en breve, Valeria. ¿Medicina preventiva o curativa? Medicina preventiva siempre. ¿Cuál es tu lema de vida? Ya nos dijiste dos, ¿tienes otro? Hacer definitivamente todo con amor y compasión. Pero hay 3 palabras que quiero que todos mis latinos escuchen, especialmente las mujeres. En este caminar, en tu caminar propio, no importa cuál sea, sé persistente. Sé resistente y sé consistente, y te va a llevar al final. Valeria, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada, simplemente que te doy gracias a ti, o le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, y que espero de verdad que quien sea que escuche esto, que sepa que siempre hay alguien ahí que nos cuida, ¿no? Siempre va a haber alguien que nos va a dar la mano, si lo buscamos. Incluso a veces cuando no lo buscamos, esas personas se aparecen en nuestras vidas. Pero cuando se aparecen esas personas en nuestras vidas, estar atentas porque no queremos perder ese momento. Y nada, simplemente estoy sumamente orgullosa de ver cómo la comunidad se ayuda en Atlanta. A como te digo, soy reciente, todavía me considero un poco nueva, no solo en la comunidad de Atlanta, pero en la comunidad latina. Y todos y cada una de las personas que he conocido me han traído tanta felicidad y tanto apoyo que no puedo más que aprovechar este espacio para decirles a todos gracias. Y a las personas que todavía no conozco, que estoy siempre con las puertas abiertas para ayudar y para darles la bienvenida en mi vida también. Valeria, muchísimas gracias. Quiero agregar algo. Yo conocí a Valeria hace como 2 semanas, se fue el evento, en un evento de salud. Y ella se paró, hizo unos comentarios que estuvieron right on the point, como dicen en inglés. Yo dije, no, esta mujer la tengo que invitar. Es como dijiste, Dios pone a las personas y tú decides si las dejas pasar o no. Y yo dije, tengo que invitarla porque no solo por lo que estás haciendo en la comunidad, la parte de enseñar a la comunidad hispana, la parte de prevención, sino también algo en ti, es algo muy especial, que estás haciendo lo que estás haciendo con muchísimo amor y pasión. Lo que tu madre te enseñó, de verdad eres un ejemplo de lo que ella inculcó en ti. Y le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino y sigue adelante con esa misión que tienes. Sé que en 5 años y hasta quizás menos vas a llegar a nuestros países y vas a poder ayudar a muchísimas más personas, y te doy gracias por tu labor.
Pues un placer para mí y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verlas de nuevo en los corredores virtuales hispanarealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima.